Bueno, pues se vino la hora buena, se vino la hora del banquete. Y pues bueno, vamos a ver qué prepararon, qué tienen aquí en esta comunidad Rancho La Victoria. Por acá vemos, pues bueno, una infinidad de refrescos de sabor. Por acá está la barbacha, mi compa Chivo. ¿Quién echó la barbacoa, Chivo? Aquí, el hot dog y nosotros dos. Ándele. Osvaldo Olvera, pero yo le digo que hot dog. El compa. Aquí estamos los barbacoyeros. Sí, que salió media crudita. No, hombre, se aventaron un 10 con esa barbacoa. Y bueno, pues una vaca entera. Aquí vienen estos tambos. Y ahora sí que pues vamos a entrarle a lo bueno. Acá de este lado está saliendo un molazo. Oigan, que está de re chupete. Acá okay, nos encargan un saludo, dice, para toda la raza de Lagunillas de parte de Alejandro Junior Peña, por ahí conectado. Vamos a mandarle un saludo también a nuestra amiga Alberta Torres, que nos está acompañando por allá desde el Estado de México. Hasta allá llegan los saludos. Bueno, buen provecho para todos los que van a disfrutar de estos manjares. Hay barbacoa, hay un molazo de rey chupete. Y por supuesto la sopa de arroz y de fideo que no pueden faltar. El saludo también para la maestra que está por allá de aquel ladito sirviendo esos platillos. Para doña Rosalinda también que anda por acá acompañándonos en la cocina. Doña Rosalía. Rosalía. Ándele, doña Rosalía. Que por acá anda ayudándonos a servir estos manjares. Pues bueno, mil gracias a todos los que prepararon estos platillos y a la gente que, bueno, se cooperó para que se llevara a cabo este gran evento. Dice por allá el Johnny, el morrito Vallesa. Saludos para la tía Rosa Vallesa. Por acá está doña Rosa sirviendo estos manjares. Y desde por allá nos están enviando los saludos para el compa Chivo también que anda por acá. Bien a todo dar sirviendo los platillos. Y bueno, para toda la gente que se dio cita, la gente de Las Gavias que anda por acá de este lado, pues bueno, bienvenidos todos, a toda la muchachada, ánimo. Dice por allá Yaciel González, un saludo para mi hermana Eva. La gente que se está reportando por allá desde Matamoros, Tamaulipas, gracias a la gente de Matamoros que nos envía sus saludos. ¿Dónde estamos? No traigo estampas. ¿Qué onda, mamá? Bueno, pues hace ratito ya les habíamos comentado porque acá de este lado están sirviendo un pollo. ¿Qué tal está el pollo, mi amigo? Delicioso. ¿Está bueno? Claro que sí. Ándele. Ahí está el saludo. Mire, para las cocineras que prepararon ese, sí, ese pollito. Les agradecemos. Ándele, ¿de dónde viene usted, mi amigo? De aquí, Ciudad del Maíz. De la Maíza City. Bueno, pues uh-huh. Buen provecho. El saludo para la familia. Para todos los que andan aquí. Ándele, ahí está el saludo, gracias. Y buen provecho para todos los que están por acá, ya entrándole al pollito. ¿Qué tal está el pollito, amiga? Bien rico. Ándele, provechito. Gracias. Oigan, por acá, por la gente que anda de este lado, hace ratito muy a la carrera por ahí, agradeciéndole por aquí a toda la familia que envió para preparar este pollito, esta sopita de arroz, que hoy ya se está compartiendo también aquí en La Victoria. Sí, aquí estamos. Y ahora no está la que otra vez para mandar saludos. Manda saludos, Cintia, para... A ver, dígame, no ¿para quién? Mándale saludos a tu viejo allá, a Houston. Pues un saludo para todos los que están en Houston, a los que nos ayudaron con la danza, a Diana Esquivel, pues
Acosta, Constantino Torres. Un saludo para Salvador Torres, para los Torres, los Olvera, toda la familia que está por allá. Ándele, gracias. Ahí están los saludos. ¿Para quién? ¿Gusta? ¿Ah? Ahorita venimos, sí, ahorita ándele, venimos. Sí, está bien, ma, muchas gracias. A comerciales con ustedes. Y por acá, a ver, amiga, mándenos saludos también. ¿Para quién? ¿Para su familia? Oh, sí, a mi papá, a mi mamá que se quedaron en Ciudad del Maíz, a mis hermanos y a mi esposo que está en Estados Unidos. Ándele, ¿cómo se llama su esposo? Ciro Chaires. Ándele, órale, hasta la que... americana. Ella es la miren que nomás. Quería... A ver, amiga, está, mándenme saludos a su papi. Ahí está. Aquí mira, aquí le mando saludos. ¿Para quién? Papá, mi abuela, que se quedó ya cuidando a mi abuela, Catita. Ándele, no para Catita. No pudo venir. No pudo venir. Ándele. Catita, la del Catita. Venadito que... Ándele, para doña Catita, cómo no, hasta el venadito, se van los saludos. Bueno, para toda esa gente linda por allá del venadito, se va el saludo. Gracias. ¿Mande? Ya completó los 100, doña Catita. Bueno, felicidades. Muchas, pero muchas felicidades hasta el Ojo de Agua allá. Ahorita por... está aquí en la Buenavista, Ciudad del Maíz. Ah, en Buenavista. Sí. Órale, hasta la Buenavista. Y toda la gente por allá de Ojo de Agua, cómo no, desde aquí les enviamos el saludo. Gracias. Y por acá, a ver, amiga, usted también, mándenos sus saludos para toda su familia, para su gente. Para la familia Olvera en Houston, Texas, para Gela, para Leti, por todos los Torres, Fabián, Ligo, todos, para mi cuñada Sara, para mi esposo Abelino y para Constantino Torres. Ándele, bueno, pues ahí van los saludos hasta la ciudad espacial de Houston, Texas. Gracias. Gracias. Oigan, pues bueno, gracias a todos los que han enviado muchos saludos. Allá muy en especial para don Abelino. Por acá nos están encargando los saludos para don Abelino, familia Torres. Y bueno, para toda la gente que está por allá en la Unión Americana. Por allá dice Jaime Cuellar, un saludo para la familia Esparza Martínez de la Pendencia. Muchas bendiciones para ellos. Gracias, Jaime Cuellar, por enviarnos sus saludos. Bueno, pues provechito. Acá para toda la chavalada también que andan de este lado disfrutando de el pollito, del mole, de la barbacha y bueno, de todos los manjares que hoy se están compartiendo. Para los muchachos y muchachas de las danzas, acá andan los de las Gavias, Texas. Por aquí están ya bien entrados en el mole. Órale, y no había visto que había también un pozole. Un pozole de rechupete. Ánimo para todos los muchachos y muchachas de las Gavias, el santo enorme. Bendiciones para ustedes, allá para la gente de Potreritos, también por allá que están acompañándonos en este día. Gracias por estar aquí a la familia Costalera. Ándele, gracias Costalera que andan por acá con nosotros. Saludos acá para el compa Mon, que también anda por acá bien, hola, hola, bien al tiro, el compa Mon. Estamos tratando de atender la gente, pues, pues poquito a poco, porque la verdad sí. Ahora sí se juntó bastante sí, gente, mi compa. Gracias a Dios, qué bueno que nos... Y a ver si nos llega la agüita. Ándele, ahí viene ya la agüita, hombre. Ahí viene, ¿verdad? Vamos a ver si no se nos espanta. La gente. Acá para el compa Mario Moreno, que también se arrimó por acá, lo bueno. Ah, ánimo, compa Mario. Vamos siguiendo la lorca, voy. Hay que arrimarnos a la barbacha. ¿Ah, que sí? Ey. Saludos, saludos a la raza por ahí, de Estados Unidos, la Unión Americana. Para la familia Moreno, para los carnales que radican en Oklahoma. A toda la raza que me conoce. Allá, de parte de Mario Moreno, alias La Liga. Ándele.
Aquí anda bien puesto el compa Mario, el compa Balta también, ya se vino a la barbacha el compa Balta. Vamos a comer. Arrímese, viejo. La hambre es cabrona, pero y más el que la aguanta. Órale, vámonos. Ándele, mi compa Mario sí sabe. ¿Qué obole? Bueno, pues hay que hacer fila. ¡Ánimo, compa, viejo, ánimo! Hay que hacer fila, vamos arrimándonos. ¡Échale, échale! Órale, para toda la raza que anda a este lado, los que vinieron cabalgando y andan por acá. Bienvenidos, muchachos, ánimo. Oigan, por acá también para la familia Moreno que anda de este lado. Viejote, aviéntemele saludos a la raza, a sus carnales. No, a mis carnales, pues allá al Nino, al César, a Laura, al Enrique, a todos que andan por allá de aquel lado. Oklahoma, se van saludos. Órale, ya está, viejo. Gracias. Sí. Ánimo. Saludos. Ahí está mi compa, la familia Moreno, que el día de hoy anda por acá acompañándonos. Pues bueno, disfrutando esta gran velada ya en honor a San Antonio de Padua, aquí en el rancho La Victoria. Pues arrímense, muchachos. Saludos para Santo Moreno de parte del Nono, allá para Alberto también. Hola, hola. Saludando a todas las personas desde Houston. Ahora sí la agarré con las manos. Con las manos en la masa. Buen provecho, gracias, Toño, hay saludos. Oiga, hoy sí no conoce a nadie, no, ya la vi que anda bien contenta. No, está bien, gracias. Por ahí anda su muchacho, ya lo vi. Ahí anda, gracias. Oiga, y su nieto también. Su nieto también, otro que anda por ahí también. No, hombre. Gracias. Se fue Nino y llegó Mario. Llegó Mario. Qué bueno, muchas bendiciones para usted, doña Alicia. Sí, igualmente para todos y para todos mis hijos que están en los por ahí está lados. Conectado Enrique, le está mandando muchos saludos. Yo también le mando un abrazo bien fuerte a mi hijo y que Dios me los bendiga. A Laura, todos mis nietos, a César, a mi nietecita que está recién llegada y para mi hermana Soco también, un abrazo. Marta, todos se encuentran en Monterrey, a todos ellos. Claro que sí. Ándele, gracias. Y gracias, que Dios los bendiga y los bendiga. Doña Alicia, buen provecho, doña Igual, Alicia. Gracias. Bueno, pues provechito para toda la gente que ya está por acá acompañándonos, pues que ya se arrimaron allá a hacer fila para la comida. Saludos, dice por allá de parte de el buen amigo José Moreno para Nino. Ándele, viejo. Y bueno, por acá a doña Petra que también se vino. Saludos para toda la familia Tobar que hoy nos está acompañando, familia Castillo que están haciendo acto de presencia de este lado. Bienvenidos. Ánimo. Desde aquí le voy a mandar un saludo muy especial para mi compa Pablo que anda por allá en la Unión Americana y desde aquí quiero saludarlo con mucho cariño. A toda esta bonita gente que está de este lado, bienvenidos. Thank you.
estimado público, la danza que está en pantalla es la danza de las mesas. Bueno, pues buen provecho para toda la gente que ya está disfrutando del molecito de la barbacoa. Acá nos encarga un saludo, buen amigo Francisco Mayo. Dice un saludo para la liga, para los primos Moreno, para el compadre Tomás, para don Domingo Mayo y para toda la familia Mayo que andan por acá de fiesta. Bueno, muchas gracias ahí al compa Pancho Mayo que por ahí se está reportando con los saludos. Oigan, ya se nos hizo conocer por acá al buen amigo Mario Moreno, que pues dejó venir, tenía 9 años sin visitar su tierra. Que pues bueno, lo andamos estrenando por aquí en la Maiza City. Anda muy contento con toda la actitud, disfrutando de este bonito evento. Gracias amigo Pancho Mayo por reportarse con sus saludos. Jorge Padilla nos encarga un saludo para toda la familia Olvera Padilla. ¡Vámonos! Ahí está su saludo, mi compa Jorge Padilla. Hasta Houston. Se va el saludo. Allá también el Zorrito Moreno Carrión me encarga un saludo para Margarito y para Doña Celia. También de parte de toda la nietada. Por aquí andan Margarito y Doña Celia acompañándonos. Buen provecho para todos los que ya están por acá, bien embarrados de mole. Ahorita los acompaño, también me voy a batir de mole. Bueno, por acá los amigos que andaban por ahí con nosotros en la cabalgata ya regresaron, ya están por aquí. Bienvenidos señores, ánimo. Órale, por acá nos encargan un saludo. El Zorrito Moreno dice para sus papás Margarito y Doña Celia, también de parte de todos los nietos. Igualmente, Celia, Margarito. Por ahí lo gracias, están viendo, el Zorrito hijos. Moreno. Oh, qué gracias, bien, hijos. Muchas gracias. Saludos para ustedes también. Que Dios los bendiga allá en su trabajo. Que Dios los siga bendiciendo. Saludos para todos mis hijos, para mi hija y mis nueras, mi yerno y todos mis nietos. Claro que sí, doña Celia. Amo. Que Dios los siga bendiciendo. Como unos 30. Que los cuida. Ay, juela, no, hombre, pues ya sí. Hay un Ciudad del Maíz por allá en la Unión Americana. Por sí. Tipton, Georgia. Hasta Tipton se van los saludos, cómo no, para toda la familia. Moreno Carrión. Moreno sí. Carrión, que están por allá. Sí, así es. Y para toda la familia que está por allá, que pues ahorita se nos van todos los nombres. Palmaguito, que está por ahí, por Arkansas. Ándele para el maguito, para el compa Germán también, que no se nos quede. Ahí está, sí, para Germán, para Rodolfo y Luis y Dania y Gastón y toda, Gastón y toda su familia. Ándele. Con mucho cariño, con mucho cariño de parte de su mamá que los ama y que nunca los olvida. Y a mi hermana Margarita Moreno y a su esposo Francisco Mayo. Ándele. Mis compadres Leti y Víctor Mayo. Órale, ahí están conectados también la familia Mayo. Sí. Por ahí nos están escuchando. De parte de su compadre Margarito Moreno. Claro que sí. Para Carmen Moreno y Guadalupe Moreno y pues todas mis cuñadas que se encuentran allá. Las hermanas que tenemos por allá. Sí, por allá hay mucha familia. Ándele. Sí. Bueno, pues para todos ellos les mandamos, sí. Les mandamos el cordial saludo. Sí. Gracias. Gracias. Sí, está pasando mucho. Bien bonito. Gracias. Ahí están los saludos de parte de Margarito, de parte de Doña Celia, para toda su familia que está por allá en la Unión Americana. Oigan, se llegó el momento de entrarle al molecito. Acá está también
pues bueno, toda la familia, la gente que se vino de San Luis Potosí, capital, las muchachas de la danza que también han estado participando en este día y que, pues bueno, andan con toda la actitud, la gente de Lagunillas, Texas, por acá presentes. Y bueno, miren nomás cuánta gente anda por acá con nosotros. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos, señora linda? ¿Alguien a quien me le quiera mandar un saludo? Pues a mis hijos. ¿Cómo se llaman sus muchachos? Ya los conoces. Ah. Abel, Ismael, Cristín, Edgar y para mi nieto Samuel. Ay, para mi hijo Bernardino Hernández. A todos saludos y que estén bien. Ándele, ¿cómo no? Para toda la familia Hernández. Sí. Que andan por allá en la Unión Americana. Ajá. ¿Ya se le fueron todos sus muchachos, oiga? Sí, allá están todos ya. ¿Ya se fueron para allá? Sí. Ahí regresan como entre noviembre y diciembre. Que Dios quiere. Bueno, que Diosito se los cuide, sí. Que San Antonio los proteja allá donde andan. Quiero mucho, hijos, que estén bien. ¡Ándele! ¡Gracias! Bueno, ¿te quedaron esos saludos? A ver, por acá nos encargo un saludo del buen amigo Francisco Mayo, dice, para su cuñada Celia, para su hermano Margarito, de parte de Margarita también, por allá reportándose, para su cuñada Celia y para el buen amigo Margarito, que por acá andan de fiesta. Bueno, pues ahí están esos cordiales saludos para la gente de Las Gavias. Y bueno, miren nomás cuánta gente anda por acá de este lado. Toda la raza de Las Gavias se vino a acompañar acá al Rancho La Victoria. Y bueno, también vamos a mandarle saludos a los americanos, oiga, a ver, mándenme los saludos ahí por allá a sus muchachos. Ah, pues para Rudy, que está en Indiana, que lo queremos mucho, y para Rodolfo y para Julián Rodríguez, que están en Chicago, que se cuiden y que los queremos mucho. Ándele. ¿Y por acá, mira? Igualmente a los mismos, que se cuiden mucho por allá y les mandamos saludos. Ándele, muchas gracias, muchas gracias. Ahí están los saludos para el buen amigo Rod, el Rudy, que ya anda por ahí chambeando en la Unión Americana, y desde aquí le enviamos un cordial saludo. Pues bueno, señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa porque nos vamos a ir a comerciales, pero un ratito más regresamos con ustedes porque hay más fiesta, hay más danza, hay más actividad aquí en el Rancho La Victoria. Amigos y amigas, pausa y regresamos, porque nos vamos a comerciales. Bueno, pues amigos y amigas, ya estamos de regreso en vivo y a todo color desde el Rancho La Victoria para el mundo entero. Mil pero mil gracias a nuestro patrocinador oficial, Ramón Zamarrón Olvera. Bueno, pues es la danza de Las Gavias que hoy nos está acompañando, danza la Virgen de Fátima presente en esta gran festividad, y andamos teniendo el cerro. Señoras y señores, tengo pues un agradecimiento muy especial bien aquí para toda la gente que ha estado cooperando, que ha estado participando para el desarrollo de esta gran festividad, y por supuesto también para todos los que hicieron posible por acá la reparación del antiguo templo de oración de San Antonio de Padua. Por aquí me encargaron el saludo para Miguel Sánchez Torres, para Ricardo Zamarrón Méndez, para Tomás Olvera Castillo, para Refugia Castillo, para Pelín Olvera, también allá para Poncho Torres, para Ramón Zamarrón Méndez, para Johnson Olvera, para José Cisneros, para el Toro Costalera, para Belia Castillo, para Honorio Olvera, para Jorge Olvera Rodríguez, para María del Carmen Méndez Moreno, para Lupita García, allá para Manuel Torres, para Manuel Martínez, para Ismael Torres, para Jesús Torres, para Hilario Castillo, para Brenda Olvera, para Luis Aguillón,
para Abelino Olvera Hernández, para Marcelino Olvera, y por acá un saludo más para Ramón Zamarrón Olvera y su señora esposa. Bueno, pues es una infinidad de gente que estuvieron cooperando para la restauración de la capilla que vemos por allá al fondo de nuestro santo patrono San Antonio de Padua. También tengo un saludo para la familia Zamarrón Nava, Zamarrón López, Zamarrón Miranda, Zamarrón Olvera, Zamarrón Méndez, por allá en Nuevo León, para Zamarrón León, por allá de Tennessee, para la familia Zamarrón de Bustamante, y los que andan por allá en el estado de Texas, para la familia Zamarrón de León, por allá en Nuevo León, para la familia Alemán Zamarrón, para los Sánchez Zamarrón, para Zamarrón Guevara, para los Olvera Zamarrón, Olvera Castillo, Olvera Torres, Castillo Castillo, Olvera Hernández, de parte de Don Ramón Zamarrón Olvera, quien está patrocinando esta transmisión en vivo. Pues bueno, es una choricera de saludos que estamos enviando en este día. Y por supuesto tenemos más saludos especiales para la gente de Monterrey, Nuevo León, que por ahí donaron el Cristo, la señora, a ver, la señora Lupita García y familia. También me encargan el saludo para Beto Méndez, Lupita y Sara Elia, para Juanita Camacho y Doña Gregoria, para Erika, para Francis García, para Jorge Olvera Rodríguez, para Ricardo Zamarrón, para Bianca León, para Amalia, para Fátima, para José Alberto Zamarrón, para Delia, para Arely, para Yaretzi, para Maite, para José Ramón Zamarrón y Datacha, para Alfredo Méndez, para José Tomás Méndez, para Martelena Méndez, para Ramón Nava, para Kimberly, para Yasmín, para Christopher, para Fernandito, para Ale, para Margarito Méndez, la gente del Callejón de la Luz, para Doña Epifania, hasta el cielo, que siempre cooperaba con poquito y con mucha fe, para la fiesta del Señor de San Antonio de Padua. Saludos, con mucho cariño, para todos los compadres de nuestro patrocinador oficial Ramón Zamarrón, allá para Angélica y José León también, de parte de sus compadres María del Carmen y Ramón Zamarrón, para Eliana y Marisol, para José Tomás hasta Sonora, de parte de su tía Carmelita. Ándale, pues ahí están esos saludos para todos y cada uno de ustedes. Hay un saludo más para Cristóbal Campos, de parte de Martín Campos. ¡Ánimo! Oigan, y qué bonito es lo bonito, señoras y señores. Estos son los zapateados de la danza que viene desde Las Gavias, aquí en Ciudad del Maíz. Y bueno, en primera fila por acá anda mi compa Mario. ¡Ánimo, mi compa Mario! Ni sueño le da el viejón. Ni sueño da, viejo. No. Ánimo. Aquí andamos, ahí este. Se me había olvidado mandar un saludo para uno de mis mejores amigos que radica por allá en Oklahoma. Son dos. Uno se llama Juan Robledo, original de aquí de Palmas. Y otro por allá de Durango. El Mono, DJ Monkey. Amigos que he estado en el hospital y en la cárcel me han visitado. Un saludo muy especial para ustedes, viejo. Dios que me los bendiga y aquí andamos. Saludos. Ándele, bueno, pues por ahí dice el dicho que pues en las enfermedades y en la cárcel es donde se conoce a los amigos. Y hoy les enviamos un cordial saludo a toda esa gente que está por allá en la Unión Americana. Señores y señores, en la danza de Las Gavias. Con nosotros en este día disfrutando de esta bonita festividad.
saludo para toda la morenada que andan por acá de fiesta. Lléveselo a bailar, viejo. Lléveselo a bailar. Que rasque los tenis. Aviénteme los saludos a la raza, mi compa. Hay un saludo para toda la familia Moreno que radica ahí en la Unión Americana. Moreno Turrubiartes, Moreno Carrión. Y ahí los primos que radican en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Que aquí andamos y aquí en la fiestecita de San Antonio de Padua. Y primero Dios, el siguiente año aquí andaremos. Ándele, ya está, viejo. Ahí quedaron los saludos para esos Moreno, para esos Turrubiartes. Y bueno, pues la gente que está por acá en este bonito convivio, el compa Balta, que por allá nos anduvo acompañando desde muy temprano. Dice por acá el saludo para el Yogas de parte de Nino, compa Yogas. Ahí está el saludo de parte del Nino. Ahí está bien presente el viejón. Ánimo. Bueno, también muchas gracias a todo el equipo parroquial que hoy nos estuvieron acompañando, que vinieron a acompañarnos en la celebración de la Eucaristía. Mil gracias. Y bueno, acá de este ladito andan nuestros patrocinadores. Por acá Doña María, el buen amigo Ramón Zamarrón. Y pues bueno, vamos a darles la oportunidad que también nos saluden a toda la gente, porque tenemos mucha gente conectada. Usted también, mándanos los saludos ahí para toda su familia, para su gente que está por ahí. Escuchando. Pues yo les mando saludos a Monterrey, a toda mi familia, que andamos acá y anda también mi nietecita de visita aquí, visitando al pueblo. ¿Se vino desde Monterrey, oiga? Sí. ¿Ya cuánto tiempo sin venir? Pues no, el año pasado vinimos a la fiesta, sí. Qué bueno, año con año. Primeramente Dios. Qué bueno, ya que no se les olvide sus raíces. No. Y esta bonita Mi esposo tierra. Es de aquí y por eso venimos cada año. Ándele, qué bueno. Pues el saludo enorme para todos los que se quedaron en la ciudad de las montañas. Sí. Gracias. Monterrey, Nuevo León. Gracias a ustedes que vinieron. Mi amigo Ramón, pues bien contento, bien asoleado, le tocó atender un montón de gente, don Ramón. Y comerme la vaca y los borregos y todo el mole. No, hombre, ahora sí se puso bueno, don Ramón. Como 500 cabezas nomás, sí. Ahora sí hubo más gente que nunca. Sí, hasta los platos se acabaron. Se acabó todo. Se acabó todo, bendito Dios. Qué bueno, para eso es. Sí, no, quiero mandar un saludo aquí a todos mis amigos del Callejón de la Luz, San Antonio de las Tortugas, Carrizal Grande, Lagunillas, Las Gavias, para el ingeniero Gustavo Rocoa, de San Gabriel, ándele, Puerto Blanco, para toda la gente Mayo, el amigo Domingo Mayo, para todos mis cuñados, para todos mis hermanos, y para toda la gente que vive en Estados Unidos, que por ahí nos vemos en cualquier rato. Ándele. Yo también soy gringo. ¿Cómo no? Ahí están los saludos, viejo. Pame, pero gringo. Para todos ellos. Bueno, está bueno. Gracias. Ánimo. Bueno, pues ahí están los saludos de parte de nuestro patrocinador, don Ramón. Acá mi compa Chivo. ¿Acabaste la vendimia, Chivo? Ya se acabó la vendimia. Ya se acabó, oye. Fueron puros platos de 50 pesos de barrocoa. Ay, juela. Pero todos salimos bien, gracias a Dios. Todavía vengo un pinche embarrado de mole, me estaba tragando, pero aquí andábamos, mira. Saludos para toda la raza que nos está viendo por ahí. Órale, ya está. Ahí están los saludos de parte de mi compa Chivo. Hoy le tocó hacer la de cocinero por acá. Le tocó meterse hasta la cocina. Y bueno, pues ahora sí, a los que guisaron, a los que cocinaron, ya los agarré con las manos en la masa, hombre. Buen provecho para todos y para todas, que pues bueno, fueron los que estuvieron atendiendo a todo el gentillal que hoy se dio cita aquí en el rancho La Victoria. Para la gente de las Gavias de aquí de este bonito lugar. Allá para mi compa Gustavo, que no se me duerma, no se le canse el cuaco. Ya se vino a meter hasta la cocina mi compa Gustavo, como debe de ser, viejón. Despáchese con la cuchara grande mi compa Gustavo. Ánimo. Jamás se va a cansar el cuaco, nada más que ya bien comido,
de alguna manera el costal ya no se puede doblar, dijo Cantinflas, pero aquí estamos, bien atendidos, gracias a los amigos de Elegido La Victoria que ahora nos atendieron, Dios les bendiga y les dé más, que les vaya bien a todos ustedes, donde estén, los que cooperaron. Claro que sí. Ahí está el agradecimiento de parte de mi compa Gustavo. Y bueno, pues toda la familia Olvera también, que le anduvieron echando ganas. Los Castillo, que estuvieron pues al pie del cañón por acá, en este gran convivio. Y las que estuvieron cocinando, las que mandan en casa, pues las señoras cocineras, que hoy les tocó, pues bueno, bailar con la más fea. Se les arremolinó la gente. Pero bueno, todavía queda poquita. Ya estamos en la recta final. Vamos a chupar hasta los huesos, oiga, porque la verdad, la barbacoa les quedó espectacular. Y bueno, pues, vamos a ver si doña Rosa nos quiere mandar unos saludos allá para sus muchachos, doña Rosa. ¿Cómo no? Mando saludos a mis hijos, Ramiro, Beto, Leonel, Jorge y Arturo. Ándele. Que se la pasen mejor. Claro que sí, para toda su muchachada. Sí, y bueno, la maestra también, que hoy por acá nos está acompañando. Maestra, mándenmele saludos a toda su familia, que año con año también cooperan y envían su granito de arena. Sí, claro que sí. Pues primero, saludar a mi papá y a mi mamá, a mi hermano Omar, mi hermana Mayeli, a mi hermana Victoria, también para mi hermano Omar, su esposa Gladys, mi sobrino Mario Omar, y para mi esposo, y aquí andamos en representación de ellos. Y les mando un saludo a todos y a todos mis tíos que están en Estados Unidos, en Houston y en Chicago. Y a toda la gente que nos está viendo también, saludos. Ándele. Pues muchas gracias y enhorabuena, maestra. Sigan disfrutando de la fiesta. Gracias. Bueno, pues ahí va el saludo para la familia Olvera, a todos los que están por allá en la Unión Americana. Y pues no me resta más que decirles buen provecho a las cocineras que están por acá bien entradas en la barbacoa. Bueno, éntrenle porque se acaba. Provechito, provechito. Ya comimos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a mi compa Chivo que también por ahí nos despachó. Oh. A ver, compa, aviéntemele saludos. ¿Yo? Ya encontraron al borracho. Antes de que se me emborrache más. Hey. Oiga, pues un saludo cariñoso a toda la raza que nos ve y nos conoce. Alfredo Torres, servidor de ustedes, camarada. Una vez lo vimos en San Luis hace cuánto, un año, dos años que fuimos allá. Hace un rato por ahí nos mandaron un sombrero. Mi canal. Me dijo. No, pues un saludo a mi compadre Lalo y mis ahijados que están allá en Houston, y Dios los bendiga, y a toda la flota que mi canal Manuel precisamente venía por ahí, se le calentó el carro, se regresó. Que le toque suerte, se le calentó el carro, se calentó. A mi canal Güero, que año para año viene y ahora no pudo venir, se le complicó el asunto, pero pues ni modo. Un saludo cariñoso y saludos a usted, camarada, que Dios le bendiga. Ándele, saludos. Gracias. Servidor Alfredo Torres, saludos a usted. El compa Alfredo Torres por acá presente. Y ahora sí, ya se puede emborrachar, viejo. Ahora sí, ya le puedo emborrachar. Ahora sí, amacísele. Pero aquí no quiere, chavos, no quieren jalar. No es, quieren. Es mezcal, viejo. Sí, ese quema. Ese sí es pura lumbre, viejo. No, se llama salta para atrás, viejo. Oiga, ¿para qué quiere que nos emborrachamos y luego que grabamos? Quiere poquito, no está fuerte. El mezcal, eche un trago. Eche siendo, pues a ver cómo sale la cámara. Ándele, ¿qué? ¿Sí jala? ¿Sí pega? Está bueno. Órale. Bueno, vamos a mandarle saludote a mi hijo Ricardo Zamarrón Méndez, a mi nuera Bianca León, a mi nieta Diana Zamarrón León. Agradecidos por todo lo que nos ayudaron y por ahí nos vemos en cualquier ratito. Para toda la gente del Toro de Don José Restaurant. Para mi amigo Mariel de aquí de Tortugas y para toda la familia Méndez de ahí de Tortugas. Muchísimas gracias, ahí estamos. Ándele, ¿cómo no? Oigan, pues desde aquí también enviamos la cordial felicitación a la gente de Tortugas que hoy están de fiesta, también están de manteles largos. Y bueno, hoy están de manteles largos también por allá. Efectivamente, estamos en el mismo canal.
Saludos para todos, estamos con el mismo patrón. Eso. Dale para adelante. El más milagroso, San Antonio de Padua. Pues bueno, señoras y señores, esta es la fiesta grande del Rancho La Victoria y esta es la gente que todavía anda por aquí disfrutando de este gran festejo. Por acá los originarios de aquí de La Victoria, mis amigos. Ay, permítanme interrumpirlos tantito para que me les manden saludos a sus seres queridos, a su gente hoy que están ustedes de fiesta aquí en el rancho. Ya los saludé hace ratito, oiga. Ya quedan pocos. Falta aquí mi amigo. A ver, falta usted. Ándale. Aviéntese al mundo. Aviéntese. Saludos para la gente de Monterrey, de parte de Lalo Castillo. Ándele, don Lalo. Gracias por estar aquí, don Lalo. Ajá. Que San Antonio de Padua lo traiga todos los años a verlo. Bueno, está bueno, sí. Si Dios quiere. Ándele. Porque es el primer año que vengo yo aquí. Fíjese nomás. Sí, pero como quiera, se pone muy bonita la fiesta. No, hombre, ya vio. Bastante alegre y todo. ¿Y qué me dice de la comida? Ah, pues muy rica. ¿Qué óvole? Yo me comí un pozole, pero bien sabroso. ¡Ay, juela! Bien sabroso, sabrosísimo. No, hombre, qué bueno, ya que le haya gustado todo. Vamos a seguirnos divirtiendo. Pásesela muy bonito. Sí, bueno, gracias. Gracias por sus saludos, mi amigo. Échale ganas, mi compa Mon. Ahora sí ya se desestresó mi compa Mon. Andaba bien atareado atendiendo a toda la gente que los visitó hoy, compa Mon. Ahí tratamos de quedar bien con la gente, ¿verdad? Fue bastante gente, gracias a Dios. Y la verdad, pues, yo pienso que más que nada sí se les atendió ahí, pues despacito, pero se les atendió a toda la gente. Por ahí quiero mandar un saludo por allá para Houston, Texas, para también Marcelino Olvera, toda la familia Olvera, Tomás Olvera, que nos colabora por aquí bastante bien, y pues todos los Olvera, los hermanos, todos los hermanos de Tomás Olvera, Belino Olvera, John Olvera, Norio Olvera, para Costa Torres, Chava Torres, y bueno, en verdad es un montón de gente que por ahí nos echan la mano. Un saludo para todos, que estamos agradecidos por aquí con todos esas personas que por allá ponen su granito de arena para que esta fiesta se realice y se haga bonita. Un saludo. Me encargó que le hiciera llegar un saludo muy especial al compa Lorenzo Guevara. Un amigazo, Carlos Gavias. No, saludos para mi amigo Lore. Un camarada, ese viejo. Ahí me estuvo mensajeando y dice, hazle llegar un fuerte saludo ahí al compa Mon. Órale, no, es muy buen amigo, Y saludos para mi Lore, por allá, está por allá por Cabacho, en Calajo. Ya saben, está por allá bien lejos. Está por Minisodora, no sé dónde por allá se encuentra. Un saludo para la Lore. Y no, pues, un saludo para carnales, mis carnalas, para mis hijos, Junior, Iván, Picos, y para toda la familia que se encuentra por ahí en la Unión Americana. Y un saludo para toda la gente, amigas. Y muchas gracias para toda la gente que nos acompañó en la cabalgata, en este evento bonito aquí de San Antonio. Un saludo para toda la gente. Manuel Castillo, que nos visita también cada año, mi sobrino de aquí de Brosville, Texas. Para el gallo, para toda la familia y no familia. Un saludo con extensión para toda la gente bonita que nos acompaña. Muy, muy bonito. La fiesta se nos está poniendo cada vez, yo pienso que más bonita. Y con bastante gente, ¿verdad? Bien bonita. Y un saludo, amigas, usted también. Estamos. Gracias, viejón. Ahí están las palabras del buen amigo Mon, que hoy anda por acá. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que pudieron asistir. Bueno, como bien lo dice el compa Mon, cada año pues se va poniendo más bonita la fiesta, se va poniendo más ambientada y vemos caras nuevas por acá en esta festividad. Y por supuesto, gente que viene y con mucha devoción a visitar a San Antonio de Padua en este especial día. Saludos, amigo Ofelia Collazo. ¿Cómo estamos, amigo Ofelia? Bendiciones para usted y toda su familia.
Bueno, pues ahora sí se juntaron las Alicias. Miren nomás dónde me la vine a encontrar. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Saludos para todos mis hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, todos, para que nadie se sienta. Ahí nos quedamos. ¿Dónde dejó el amigo Pepe? Que Diosito los cuide. Está castigado en la casa. Ahora no, lo dejaron trabajando. Se quedó trabajando con Leslie. Ándele, sí, bueno, pues sí. Qué bonito que usted pudo venir. Sí. A acompañar a San Antonio de Padua. Sí, ya ve, cada año aquí estamos. Ándele. Sí, pidiéndole que nos dé la salud, porque ya ve. Claro que sí. Sí, todos. Hay que pedirle con mucha fe, doña Alicia. Sí. Para usted y toda su familia. Para, sí, toda su para todos mis hijos. Cuídese usted también. Y ya ven, nos encontramos donde quiera. Nos hizo falta en el Carrizal. El otro año, le por allá nos vemos falta en el Carrizal. Bueno, saludos a todos y que Dios los cuide y los proteja. Adiós. Ándele, gracias. Doña Alicia, a ver, usted también, sus saludos. Oiga, ¿a dónde agarró tamales? Mire, doña Alicia, va a venir. Hasta aquí me los trajeron. Ay, cuela. Mira, hombre. Estamos perdiendo los tamales. Saludos para todos mis hijos nomás. ¿Cómo no, doña que Alicia? Dios me los cuide y me los proteja siempre, mis hermanas, mis hijas, todos mis nietos, a todos, para todos. Los quiero mucho y que Dios me los cuide. Y gracias. Y que Dios ¿cómo los no? cuide también. Claro que sí, familia Moreno, Turbiartes. Y pues bueno, por allá tenemos un saludo para el compa Jorge Sánchez, que nos miran a Liber. Gracias, amigo César, también por hacernos llegar ese saludo. Oiga, pues bueno, pero doña Lala, que no se nos queden los saludos para doña Lala. Y bueno, gracias a los muchachos de la danza. Por acá están descansando los muchachos de la danza de las Gavias, que tuvieron su participación hace unos instantes. Y bueno, por acá los vemos pues muy contentos, disfrutando ya de esta bonita velada en honor a San Antonio de Padua. Aquí en el Rancho La Victoria, este es su templo original, su templo de oración. Y miren nomás qué bonito quedó. Saludos para mi amiga Julieta Galarza, que hace años por aquí anduvo en esta bonita fiesta. Mis amigos, miren nomás a quién me viene a encontrar. Aquí a toda la racilla. A ver, aviéntamele saludos a tus carnales, viejo. Pues quiero mandarle un saludo a mis hermanos que están allá en el otro lado, a mi hermano Ramón Castillo y a Guadalupe Castillo. Y pues también queremos mandarle un gran saludo a nuestro padrino que nos regaló las coronas, a Dalila Moreno y a Nino. A Nino Moreno, que pues nos regalaron estas coronas. Que andan pues estrenando. Ya andamos estrenando desde la fiesta de allá de las Gavias. Y pues muchísimas gracias. Ándele, pues bueno, ahí va el agradecimiento para el buen amigo Nino Moreno. Y por acá, a ver amiga, yo sé que también tienes saludos. Un saludo para mi mamá Juanita Guevara hasta Jackson, Mississippi. Ahí voy para la madrina Beria Aguilar, José Luis Aguilar, allá por unos saluditos. Encuentro bien. No, que no. Ahí están los saludos, muchachos. Oigan, y por acá anda el buen amigo Don Domingo Mayo. Viejote, por ahí le estaban mandando saludos desde hace rato. Por ahí estaba conectado Pancho. Le estaban mandando muchos saludos el buen amigo Pancho. Bueno, gracias. Pues aquí estamos con el santito San Antoñito. Por aquí estamos visitándolo. Y pues estamos contentos. Y les mandamos saludos por allá a Martín, mi hijo, a Pancho, a Vito y a sus familias. Que se cuiden, que el San Antoñito los cuide mucho, les llene bendiciones a toda la familia. Acá por Houston, a Leti, a Mario, a todos los Olveras que están por allá. Que Dios los cuide, el Santito. Que Dios los bendiga, los llene bendiciones. Muchas y aquí a todos.
la gente que está por aquí visitando a San Antoñito, pues que los cuide, que los haga regresar a sus casas, ellos y a todos nosotros. Órale, pues. Gracias, don Domingo, y como siempre, un placer saludarlo, un placer encontrarlo por acá en estas fiestas. Y pues bueno, devolviendo las visitas, don Domingo, que le hacen por allá a la Virgen de Lourdes, hay que devolver las visitas aquí a todos los ranchitos de los alrededores, ¿verdad? Seguro que sí. No, pues aquí estamos compartiendo también con toda esta gente, porque también por allá está con nosotros en la fiestita la Virgen de Lourdes de la Hierbabuena. Y ahorita ya les pedimos que nos den vida para seguir adelante, hacer fiestita. Y invitamos a toda la gente que ¡ándele! Porque de los ranchos, de las comunidades, de los pueblos también, porque no. También vienen por ahí de Tampico, Matamoros, Monterrey y toda esa gente. Saludos. Y por acá lo esperamos a vuelta de año, si es la licencia. Claro que sí, don Domingo. Muchas gracias, y pues ahí quedó la invitación de parte de don Domingo para que se den cita allá en la fiesta de la Virgen de Lourdes, en la Hierbabuena. El saludo aquí para toda la chavalada que andan disfrutando de esta bonita fiesta, de este bonito convivio, velada, acompañando a Toñito. Bueno, pues ahí están los saludos. La familia Castillo, que también está por acá en primera fila, disfrutando el bonito evento para los Tobares. Y bueno, vamos a ver quién nos falta aquí de mandar saludos. Amigazo, ¿cómo estamos? Oye, ya tenía días que no nos veíamos. Ya nos tocaba. Ya. Mándenle saludos a sus muchachos. No, pues saludos. Saludos para los que están allá en el norte, para todos. Tenemos varios allá. Ándele, pues hay que dar unos saludos. Y por acá de este lado, a ver, mis amigas, ¿quién les quiere mandar saludos? A los muchachos. Aviéntenme un saludo ahí a toda su familia. Estamos en vivo y le están viendo. Ahí está, saludos para toda mi familia. Y a Margarita Moreno, que más nos saluda, nada más. Aquí, gracias. Doña Petra, me falta usted, doña Petra. Yo también. Bien, cómo no. Bueno, pues les mando saludos a mis hijos que están en Estados Unidos, a mis hermanos que están en la Ciudad de México y a toda la gente. Ándele. Bueno. Gracias, doña Petra. Gracias. Ahí están los saludos para toda esa bonita gente, los que están lejos de casa. Y bueno, oigan, ya está refrescando aquí en el Rancho La Victoria. Y bueno, por acá anda el más vago de la región, el Balta, y gente que lo acompaña, echando puras mentiras. Mi compa Bandido. ¿A cómo echas mentiras, Bandido? ¿Qué nomás? Los tienes bien emocionados, Bandido. Saludos para todos los amigos que están en la Unión Americana de parte del Bandido. No se olvide que necesitamos billetes aquí para seguir el vicio y seguir la parranda, señores. Y que estas vacas andan muy flacas en estos tiempos. Saludos para todos. Échale ganas, primo Martín. Saludos a Pancho Mayo, Martín Mayo y Beto Mayo, para todos los camaradas de parte del Bandes. Ahí los veo a todos, a Jorge. Hasta luego, camaradas. Andamos. El auténtico y original Bandido. El mero. Anda por aquí rifando todavía. Ya lo oyeron, señores. Mi compa Bandido quiere seguir cultivando el vicio que tantos años le ha costado. Y estamos secos. Órale, ahora sí lo vemos secos. Mire, no trae nada en las manos. Claro, está seco. Ya hasta la ropeta está toda desgarrada. Oiga, ya hasta le queda floja la camisa. No, mi compa Bandi. Está dura la crisis. Bueno, pues muchas gracias a los anfitriones, a la gente de aquí de La Victoria, que siempre están al pie del cañón. Mi compa,
Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en su rancho. Oiga, ¿cómo se sintió? Saludos para todas las gente que están en la Unión Americana. De parte de Moisés Olvera. Saludos. Ándele. Saludos para el Huicho de allá de Monterrey. Yo soy el papá de él. Y para Vanessa, y Lupe y Beatriz. Todas son mis hijas y pues que estén bien por allá. Y otros hermanos que están allá en Norte Carolina. Y Maryland por allá. Hasta Maryland se va los saludos. ¡Ánimo! Hola, pues qué bonito, lo bonito. ¡Échale ganas, don Pedro! ¡No se le canse el cuaco! ¡Aviéntele saludos a toda su gente! No, pues saludos allá para toda la raza que se encuentra en Estados Unidos. Que le echen ganas y que se cuiden mucho. ¡Yo, bole, no que no! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién anda acá afuerita. Toda la raza que anda conviviendo. El compa Chago, que no le afloja. Pero anda muy tranquilo mi compa Chago. ¡Échale ganas, compa Chago! ¡Ánimo! Aquí con toda la gente que está presente en este bonito festejo. ¡Ánimo! Un saludo para la chavalada. ¿Cómo andamos, muchachos? ¡Ánimo, ánimo! Esta bonita gente de aquí de la Victoria, Texas. ¡Ánimo, señores! Familia Castillo Sevillaga por acá con su puestecito que no podía faltar, las tradicionales. Ahora sí, viejo, te andas despachando con la cuchara grande, provechito. Oigan, pues bueno, todavía hay aguas frescas para que se venga la gente a disfrutar de las aguas frescas. Y bueno, como siempre, la familia Castillo Sevillaga por acá presente en estos bonitos eventos. Ya en la recta final. Ánimo. A ver, amiga, mándemele saludos a sus muchachos. Vamos en vivo y a todo color. Que lo que usted les quiera decir a sus muchachos. Yo le mando saludos a Ramón Castillo Sevillaga. Que se encuentre bien. Ándele. No, que no. Hay que darle los saludos. Bueno, pues síganse divirtiendo, síganse la pasando bonito. Y bueno, acá por acá de este lado está mi compa Pepe. Mi compa Pepe que no podía faltar, viejote, ¿cómo andamos? Aviéntemele saludos a sus camaradas, a sus hermanos. Oh, como unos saludos por allá para los de Minnesota, que aquí estamos echándole ganas en el congal aquí, vendiendo lo que se pueda, ¿verdad? Pues que sacar. Si no mandan para las caguamas, hay que chambear de aquí. Y un saludo de por allá para el Martín Moreno, para el Güero, mi sobrino también, que está por allá en Minnesota, para el Memo, el hermano de él. Por allá para los sobrinos que están, los hijos de Balta, por allá en Oklahoma, un saludote por allá. Y un saludo para Lorenzo, el jetón, Lorenzo Guevara, saludotes para Chuy, el hermano de él también por allá. Y para todos los amigos por ahí, que por allá andan. Saludos a los de San Nicolás también, que por allá andan. Para Roberto Carrizales también, un saludote por allá. Y ya saben, aquí chambeándole como siempre. Hay veces nos echamos unas por ahí, un yuco por ahí, aunque sea, pero hay que chambearle también. Saludos, me cago ahí. José Moreno, saludos para el tío Pepe. Ya sabes, aquí estamos. Ahí está la sobrinada, viejo. Oh, ahí están, viejo, ya sabes. Ánimo. ¿Sabes, viejote? Como quiera, que le echen muchas ganas por allá. Ánimo, claro que sí. Gracias, compa Pepe. Siempre está por acá presente en esta bonita festividad. Y bueno, su señor esposo también por acá, al pie del cañón. Sus saludos, ahí, a ver. No, bueno, gracias. Sigan disfrutando de la fiesta, de las danzas. Esos Gavies, ¿cómo andamos? Ánimo, viejones. Un saludo para Barullo. Para Barullo. Un saludo para Barullo Ruiz, que se encuentra allá por Villa de Arista, la Estampa Ruiz. Saludos a los familiares, los Ruices. Ya
Ya está, viejo. Y por acá mi compa de los anfitriones de aquí de La Victoria. Mire, aquí somos los más pobres de La Victoria. Es Rodolfo Olvera. Aquí estamos trabajando aquí con Tantito. Hay salud para Honorio Olvera, para Lino Olvera, para Tomás Olvera, Mario Olvera, Fabián Olvera, Ligo Olvera y John Olvera. Y no me acuerdo de más para los Junior. Órale, amigos, aquí estamos puestos. Pobremente, pobremente. Aquí estamos haciendo la vistecita que es de nuestro rancho. Yo, ahí pobremente, ahí estamos jalando, al pasito, al pasito. Qué bueno, viejo, que no se pierdan las tradiciones. Y muchos saludos para Tomás Olvera. Ándele, para el cabrón, que un día que venga para acá, un colero lo hacemos yo y él. Le cumplo su promesa. Órale, ya dijo mi compa. Y queremos, si se pone bien, hacemos el pinche lienzo yo y él. Ay, juela, qué obole. Sí. Órale, ahí están las ganas y las intenciones. Y ahí nomás dice Rodolfo Olvera. Saludos para todos los García. Para Cruz Leonel García, para Jorge Alejandro García, para toda la raza que se encuentra por aquí, que está acompañando esta fiesta. Y para Juan Tobar y para Juan Tobar, Pancho Mayo, y un saludo para Ver Aguilar y José Luis Aguilar, de parte de Abelardo García. Ándele, déjale más. A ver, échale. Ahí para Pancho Mayo y para Juan Tobar y para Martín Mayo y para Vito Mayo. Y amigos que nos acompañan por allá, pero están puestos también los viejos allá por Chicago, por allá por Wisconsin, no sé dónde están por allá, pero por ahí estamos puestos. Ándele, no, que no había saludos, señores. Un saludo para mi papá, Cuchara Ruiz, que se encuentra allá por California trabajando en el pinche Camotal. Para el Anthony, que está por allá en Houston. Un saludo hasta por allá. Eso. Lo queremos mucho. Ánimo, viejón. Ahí quedaron esos cordiales saludos para la gente que anda por allá en toda la Unión Americana. Señoras y señores, pues bueno, son infinidad de saludos que están saliendo al aire de parte de los amigos de Las Gavias, gente de La Victoria. Por allá me encargan un saludo para el Betu, de parte de Gerardo Peña. Para el compa José Rucaba, saludando al compa Pepe. Y bueno, pues por aquí anda el contingente de danzantes. Hola. Que este día le han estado echando todos los kilos. La danza de las mesas. Lagunillas. No, hombre, ya me los ando llevando para las mesas. No, la danza de Lagunillas, señores. Ánimo, mi compa Chago. Pues qué bonito, es lo bonito, señoras y señores. Han estado desfilando pues las danzas de las mesas, la danza de las gavias, la danza de Lagunillas, que hoy les han estado acompañando a lo largo y ancho de este bonito evento. Y pues bueno, vemos una festividad que ha venido creciendo de poco a poquito. Y cada vez vemos más gente que se da cita en esta gran festividad aquí en La Victoria. Saluditos para los Olvera, sí señor. Y bueno, vamos a ver quién más anda por acá de este lado, que nos manden los saludos para familiares y amigos. Saludos para mi amorcito Gonzalo García, que se encuentra en Monterrey. Ándele hasta Monterrey. ¿De dónde es usted? De aquí de La Victoria. De aquí de La Victoria. Sí. Vámonos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esos cordiales saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Y acá de este lado, ¿alguien a quien quieran saludar? No, yo no. A mis hermanos que están en Dallas, Texas. Ándele, ¿cómo se llaman? Raúl Urbina, Rosendo Urbina y Elizabeth Urbina. Vámonos. Nada más. Gracias por esos cordiales saludos para toda su familia, especialmente para sus hermanos. Y bueno, vamos a ver quién más anda por acá de este lado. A ver, amiga, mándale tus saludos. Saludos de mi papá Chava, de cariño. Ándele, gracias. Y por acá vamos a ver quién más quiere mandar saludos para todos sus amigos, familiares, conocidos. Por acá de este lado, ¿alguien a quien quieran saludar? A mis hijos que están allá en el otro lado, a Oscar Iván Castillo, a Simón Castillo y a los sobrinos Lali Castillo, Junior Castillo y Lali Castillo.
que están en Dallas, Texas. Y a mi hijo Oscar. Y a Junior, que está en Dallas, Texas, en Oklahoma. Claro que sí. Bueno, pues viajan los saludos hasta Oklahoma, hasta Dallas y bueno, puntos intermedios con todo el cariño del mundo. ¿Qué le ganas, don Ramón? Vamos a mandarle un... A ver, díganos. Un saludote muy especial para un viejote, mi tío Belín Olvera, porque si no, se me enoja. Ándele, sí. No, esos tienen que saludarlos uno de sí, manera sí, especial. Sí, oiga. Sí, eso sí. Mi tío Belín Olvera, Tomás Olvera, para mi piojito, para Yonzo, para Norio, para Lalo, para Riquis, para doña Belia Castillo. Parte de este sobrino que tienen por acá en La Victoria. Yo volé. Sí, que ahora tuvo muy bonito, como 500 calabacitas por aquí y todos jalamos parejo. Gracias por el apoyo que nos han dado. Claro que, oiga, y hasta parecía que nos tenían amarrados, don Ramón. Sí, bueno, le entramos, pero bien duro a la sí, pues es que estaba bueno, había de todo y todavía hay para llevar. Bueno, ya está, digo. Bueno. Gracias por todo, viejos. Ánimo, estamos, ánimo. Adelante. Claro que sí. Ahí estamos un ratito a ver qué nos falta. Ánimo. Bueno, pues ahí quedaron los saludos de parte de don Ramón, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Y pues, ¿qué les digo, oigan? De verdad, la comida estuvo sensacional. Hubo de todo, un pollito por allá en salsa de tomate, el pozole, la barbacoa, el arroz, el fideo, el molazo, no se diga. Hasta tamales hubo, nomás que esos no alcancé. Si no, sí les platicaba qué tal estaban. También por ahí estuvieron sirviendo el tradicional cafecito y el ponche. También no alcancé ponche. Este condenado Chelelo, el terrible Chelelo, no se puso las pilas y no alcanzó ponchecito. Pero bueno, pues es parte de lo que se estuvo sirviendo en este gran banquete. También pues ni se diga los refresquitos por ahí que se estuvieron compartiendo. Y pues bueno, las bebidas refrescantes, las cheves que por ahí enviaron algunas personas que se cooperaron por allá en la Unión Americana y se estuvieron compartiendo en la cabalgata. Gracias por ahí al compa Mon, que como todos los años por ahí reunió una suma de donativos, de voluntades. Y bueno, todos ellos llegaron a su destino, Rancho La Victoria. Pues señoras y señores, seguimos de fiesta, fiesta grande, fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua. Gracias también al Padre Ramiro, que el día de hoy se dio cita para llevar a cabo la celebración de la Santa Misa. Y pues bueno, aprovechando que tenemos de fondo por ahí el templo original, el templo que diera inicio a esta veneración
a San Antonio de Padua. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que han estado haciendo posible esta renovación, y me refiero por allá a Miguel Sánchez Torres, a Ricardo Zamarrón Méndez, a Tomás Olvera Castillo, a Refugia Castillo, a Pelino Olvera, a Poncho Torres, a Ramón Zamarrón Méndez, a Johnson Olvera, a José Cisneros, a Toro Costalera, a Evelina Castillo, a Honorio Olvera, a Jorge Olvera Rodríguez, a María del Carmen Méndez Moreno, a Lupita García, a Manuel Torres, a Manuel Martínez, a Ismael Torres, a Jesús Torres, a Hilario Castillo, a Brenda Olvera, a Luis Aguillón, a Belino Olvera, también por allá a Marcelino Olvera, y por supuesto a nuestro patrocinador Ramón Zamarrón Olvera y su señora esposa, que pues bueno, han sido partícipes en la reconstrucción de esta capilla que vemos al fondo. Ya estaba cayéndose, oigan, el primer año que venimos, pues bueno, prácticamente ya estaba en ruinas, y hoy por hoy pues vemos que ya está en total uso. Por ahí estaban descansando los muchachos de la danza de las gavias. Me encargan un saludo, dice, para Ramón de parte del Güero Gavias. Ándele, compa Güero Gavias, gracias por reportarse. Para Juan Valderas, que está reportando desde Houston. ¡Ánimo! Y ahora viene nuevamente con nosotros la danza de las Gavias Tejas. Ahí me encargan el agradecimiento muy especial para el compa Nino, que por ahí les donó la corona a este grupo de danzantes. A él y a su señora esposa, mil pero mil gracias. A esa gente de buena voluntad que, pues bueno, hace sus donativos en medida de lo posible. Ya se nos va doña Celia y le decimos gracias por habernos acompañado. Gracias, doña Celia, por haber venido. Que le vaya bonito. Gracias. Mándenme sus últimos saludos ahí a sus muchachos. Ténganse para dejar danzar a estos jóvenes. Ya nos vamos, hijos, a dormir a la casita. Que pasen buenas noches y que mi Dios me los cuide, y primeramente Dios nos preste vida para el próximo año. Aquí estaremos otra vez visitando a Toñito para venirlos a saludar. Los amo, hijos, a todos. Que Dios los bendiga, hijos. Claro que sí, infinitas gracias, doña Celia, por sus saludos y por haber acompañado a San Antonio de Padua. Don Margarito, feliz regreso a casa. Sí, muchas gracias, señor Caboy. Le quiero mandar un saludo al señor patriarca de aquí de La Victoria, Ramón Zamarrón Olvera, que es la mera cuerda de aquí de La Victoria. ¡Ándele! Y a todos los que radican en Estados Unidos, los Olvera de aquí de La Victoria, Tomás, Mario y más familiares que tenemos en Houston, Texas. Bueno, muchas gracias, Caboy. ¡Qué bonito! Don Margarito, por allá nos vemos, primero Dios. ¡Ánimo! Y la danza bonita, danza de las gavias. Ahí va el saludo para Germán, para el zorrito, para Margarito y toda la bandera, sí señor. Bueno, pues vamos a ver cómo le zapatea ese grupo de muchachos que vienen desde las Gavias, Texas. Vamos a bailar, compa Joaquín. Así es, mi compa, estamos aquí. Vámonos a zapatearle. Claro que sí, mi Nacho, aquí, miren nada más, aquí me siento orgulloso de esta danza que por ahí, pues aquí, humildemente yo también por aquí formo parte de ella, por ahí soy el representante para contrataciones de esta danza, por ahí. ¡Ándele! Por ahí, quien guste, por ahí está, invitarnos, pues ahí estamos abiertos para las invitaciones, para quien guste por ahí. Estamos ahí disponibles, mi Nacho. Así es de que, mi cowboy, pues ahí está el saludo para toda esa raza que te sigue, porque no son cientos, mi cowboy, son miles de gentes que te siguen, mi cowboy. Créeme que te voy a contar tantito una pequeña historia, que un día que yo iba de aquí, de esta comunidad, a mi comunidad, a Las Gavias,
me alcanzó unas gentes que se perdieron, que iban para Rancho Nuevo, y iban para, y se fueron hasta mi rancho, hasta Las Gavias. Y una señora, ¿qué crees que me vio? Y me dice, ellas venían de México. Me dicen, oiga, dice, yo a usted lo he visto. Digo, señora, ¿pero dónde me ha visto? Dice, deje acordarme, te lo voy a decir dónde lo he visto. Dice, ya me acordé dónde lo vi. Dice, lo vi a través de las de los micrófonos de del Cowboy para la banda. Dice, yo soy fan de él, dice, desde por allá de México, dice. Y ahí, él por ahí hace transmisiones y ahí lo he visto a usted. Así es de que, pues, siéntete bien contento, mi Cowboy, que cuántos seguidores tienes. Y fíjese lo que usted nos acaba de comentar, amigo Joaquín. Es muy importante porque al verlo aquí en pantalla y al tenerlo presente, la gente se siente en confianza. Y yo creo que esas personas se sintieron en confianza con usted porque lo han visto aquí en los eventos. Lo han visto y que es una persona de bien. Y que, pues bueno, siempre está para dar la mano, amiga. Claro que sí. Por eso vieron ellos en usted. Por eso se sintieron en confianza de... Sí. Porque en estos tiempos está bien canijo. Y sí, créeme, pero... Créeme que, pues, ahora sí que la mayor parte de esa conversación es gracias a ti, mi Cowboy, por ese trabajo que tú haces, que no es nada fácil, que tienes que dejar a tu familia, tienes que sufrir desveladas, tantas cosas que tienes que hacer para unir ahora sí que a dos mundos, porque eso es lo que es tu trabajo. Unes a nosotros a través de tus micrófonos. ¿Cuánta gente en el mundo no está viendo tus eventos? Y eso es gracias a ti. Mis respetos, mi Cowboy, por eso. Gracias por unir a tantas familias. Ya tú sabes que siempre llegan los saludos de por allá de la Unión Americana, de todo lo ancho de nuestro país, y eso es gracias a ti. La verdad, mis respetos, mis felicitaciones para ti y para todo tu equipo de trabajo. Gracias, amigo Joaquín. Vamos a seguir disfrutando esta bonita danza que viene precisamente de Las Gavias. Ahí traen al torito y también traen a la mula, sí señor. Así debe de ser la danza tradicional. Tenemos un saludo, dice, para toda la gente humilde desde Arkansas, de parte del compa Jaime Zúñiga, por ahí reportándose. Y bueno, vamos a ver quién más anda por acá. Por allá nos encargan un saludo para Conchis Ríos y para Mari Ríos, de parte de Francis Ríos, la gente originaria, ni más ni menos, que del puerto de Santa Gertrudis. Gracias por seguir la página. Tengo un saludo también para Isaura Ruiz, para Santos Castillo, la gente de Las Gavias, de parte de Ramón Castillo. Gracias, compa Ramón. Oigan, no, pues sí le bailan bonito y le zapatean de lo mejor. ¡Ánimo! Así que para toda esa gente que está por allá en la Unión Americana, para todos los que están en nuestro lindo México, el saludo para todos ustedes, y siéntanse orgullosos de esta danza, que muchos de ellos, muchos de nuestro rancho han contribuido para que esta danza se levante. A todos esos amigos que han, y amigas que han contribuido para esta danza, de parte de todo el grupo de sus danzantes y de parte mía, pues gracias. Gracias por apoyar esta danza y siéntase orgulloso de ella, que es parte de ustedes también, de todos los que han contribuido para que esta danza se levante. ¡Ay, ay, ay! Ay, un saludo, mi compañero. Miren nomás sus ahijados. Ay, para doña Delia, que patrocinó por ahí las coronas. Andan estrenando este grupo de muchachos y muchachas. Y eso que ya los agarramos cansados. Bueno, pues por aquí los encuentran. Aquí al viejo cachetón. A don Joaquín. Viejo cachetes de jarro, ¿cómo ve? Cada vez le pone más, ¿verdad? Sí, sí. Verdad, nomás decía que el viejo cachetón. Y ahora ya le completó.
Vivo cachetes de jarro. Ahí está bueno. Ese compa Lorenzo, sí, lo está haciendo famoso. A mi compa Joaquín de las Gavias. ¡Ánimo, Yamago! Por ahí nos está, sé que está siguiendo este canal. Margarita Moreno, ¿cuál se encuentra en el mercado? Ándele, ¿cómo no? Para doña Margarita Moreno. Para su esposo, para Pancho. ¿Qué crees, Joaquín? Que sí estaban conectados hace ratito. Por ahí nos hicieron llegar un montón de saludos. Doña Mago y el compa Pancho. Eso no se pierde ningún video. Igualmente para el amigo Lorenzo, el primazo, para Yui, para Lupe, para mi compadre Germán, para Juan Tobar, vamos a decir nombres, para todos sus hermanos de allá del compadre Germán, para Luis, para Maguito, para Idania, para Víctor Villegas de por ahí, a Nicolás de los Montes también, ahí te va el saludo. Viejón, ánimo, espero pronto verte por acá, si no allá en la Unión Americana, por aquí en México. Para mi sobrino Omar, que tenemos un buen tiempo, nos platicamos con él. Ahí también el saludo hay para él. Logra ver por ahí el canal del Cowboy Palabán. Oigan, y pues bueno, vamos a mandarle un saludo de regreso, dice, allá para Francis Ríos y para Mari Dávila Ríos, de parte de nuestra amiga Conchis, que por allá nos está escuchando en la Unión Americana. Gracias, amiga Conchis. Oiga, ya vienen los puentes para que se vengan a las fiestas. El mes de julio por acá los esperamos. Y bueno, tengo un saludo muy especial. Para los papás de nuestra amiga Argelia Olvera, que ya están por allá en el cielo, que se nos adelantaron en el camino, pero que bueno, fueron parte importante de esta comunidad Rancho La Victoria, de los primeros en iniciar con esta bonita tradición, y que bueno, cada año ponían su granito de arena, y cómo no, hoy en este día lo recordamos con mucho cariño a don Pedro Olvera, que en este año se nos fue. Desde aquí le enviamos un saludo hasta el cielo de parte de sus amigos de Cowboy para la Banda, a uno de nuestros fans destacados que no se perdía ninguna de nuestras emisiones. Estoy seguro que don Pedro por allá en el cielo nos está escuchando y desde aquí le enviamos un cordial saludo. A nombre de toda su familia, a nombre por ahí de nuestra amiga Argelia, de Fabián, de Rodrigo, de Mario, de Argelia, de Araceli, de Pedro y bueno, también este día felicitando a Toñito. Y pues bueno, que les vaya muy bonito allá en la Unión Americana, muchachos. Échenle ganas al trabajo. Que Diosito y San Antonio de Padua los cuide y los proteja allá donde andan. Sí, me ves. Fiestas de aquí de la Victoria 2024. Edición 2024, efectivamente. Y súmale la chancla. Año por aquí estemos de nuevo. Y si se puede mejorar esta fiesta, mucho que mejor. Saludos para mi amiga Esperanza Caballero, que está conectada desde las 2 de la tarde. ¡Ánimo! Está enferma, está en cama, no puede caminar. ¿Cómo se llama? María Guevara. Ándele para doña María Guevara con todo cariño. Y pues, principalmente el también con todo el cariño para su esposo, para Baudelio Márquez, que yo mejor lo conozco por el capitán. El capitán fantasma. El capitán misterio. El capitán misterio. Sí. Órale. Así es de que, ahí le va el saludo, mi capitán misterio. A través de aquí de los micrófonos del Cowboy para la Banda, reciba un saludote de acá, de parte de acá. Pues ahora sí que me voy a descubrir, porque él me dice que el enchilado. ¡Ándele! Así ¡otro apodo! ¡Órale! Bueno, mi compa Joaquín, pues ¿cuántos tiene? Estamos descubriendo América, mi cowboy. ¡Órale! Sí, pues encargan un saludo para Nora Hilda Paz Medrano. ¿Cómo estamos, amiga Nora? Ah, para mi compa Eduardo Méndez, ahí le debemos esa pólvora. No, hombre, es que miren, les voy a platicar un poquito. Realmente aquí en el rancho La Victoria nada más hay como tres, cuatro personas viviendo originalmente aquí en el rancho La Victoria.
Y en su mayoría, todo este contingente que han visto desfilar, que han venido a prenderle una veladora, a dejarle una oración, a dejarle una danza, a dejarle una pólvora, es gente que originalmente ha vivido aquí, tiene sus raíces aquí en este rinconcito de México, Rancho La Victoria, y que bueno, recuerdan sus orígenes y hacen esta fiesta. Pero aquí en el Rancho La Victoria prácticamente, pues no vive prácticamente casi nadie. Hay 4 o 5 gentes que son los que viven aquí, y pues bueno, gracias, la fiesta se hace gracias al apoyo de toda la gente, de todas las comunidades que aportan su granito de arena, a los paisanos que están por allá en la Unión Americana, que pues año con año envían sus aportaciones, y también gracias a la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León, y bueno, en Matamoros, pues regados aquí en todo México entero, gente que viene de Querétaro, gente que viene por allá de la capital potosina, pues esos Olvera, esos Castillo, esos Rucobas, pues toda esa gente que es oriunda de este rinconcito y que año con año, pues bueno, traen algo para convivir, algo para compartir. Pues sabemos que faltan cosas, que grupo, que pólvora, lo que está uno acostumbrado, pero hay que entender esa situación. No vive prácticamente nadie aquí, y pues aquí va llegando la gente poco a poquito a traer su granito de arena. Ahí está la explicación para la gente que por ahí nos comentaba de esos detalles. El año pasado hubo pólvora, el año pasado hubo agrupaciones musicales, tal vez el que venga habrá. Este año, pues bueno, ustedes han visto esta bonita fiesta, muy religiosa, eso sí, con mucha fe, con mucha devoción, y pues bueno, con mucho sentimiento, la gente que ha venido a visitar a San Antonio de Padua, que es lo importante, a decirle felicidades, a cantarle sus mañanitas, a dejarle sus sones, sus danzas, a dejarle un poquito de alegría, hoy en su fiesta grande, día de San Antonio de Padua. Así es, mi cabo, y como decía, le decía yo al canal de Rienda Suelta, también lo digo a través de tu canal, pues mis respetos y mi reconocimiento para esos muchachos danzantes, que es un gran esfuerzo que hacen para venir a bailarle aquí al santo patrono, no nomás a San Antonio, a los diferentes patronos de las diferentes comunidades. Es mucho ensayo, mucho sacrificio, pero yo sé que ellos lo hacen con gusto, porque yo veo a mi danza que yo represento, que allá en mi rancho, día con día, con días previos a las fiestas, ellos pues se dedican a ensayar y a ensayar para que les salga bien su ofrecimiento que le hacen ellos al santo, que cuando vayan a danzarle. Y por eso, pues no nada más para mi danza de mi comunidad, para todas las danzas de todo mi lindo México y de la Unión Americana, porque creo que por allá también hay, pues vayan, mi felicitación para ellos, porque ahora sí que ellos lo hacen de todo corazón, porque ellos lo hacen sin interés a nada, únicamente por el amor a los santos y a nuestro Padre Dios. Ándele, pues bueno, efectivamente, pues bueno, la mayoría de los danzantes es por fe y devoción, y pues ahí está el agradecimiento especial para todos los conjuntos de danzas, para todas las cuadrillas de danzas que embellecen estas festividades. Un saludo para César de parte de Claudio Rico. ¿Para dónde se nos va, mi cowboy, de aquí? De aquí el próximo 20 de junio tenemos una fiesta de 15 años en el Salón El Mezquital. Por ahí está invitando a la familia Bañuelos. Pues bueno, todos están cordialmente invitados. Hay un bailongo ahí en el Salón El Mezquital. Es acceso libre para quien guste acompañarnos. Se va a poner a todo dar. Vamos haciendo fila. Claro, 20 sí. De junio. Salón El Mezquital. Ahí, por ahí nos apuntamos, mi cowboy. Si andamos por ahí, pues ahí vamos a seguir mandando los cordiales para toda esa raza que te sigue, mi cowboy. Y para todas esas amistades que por ahí nos conocen, por aquí este humilde servidor. Pues si estamos por ahí nos encontramos, mi cowboy. Bueno, por acá le manda un saludo a mi compa Joaquín, por allá el compa César Moreno. También tenemos un saludo de parte de Mari Sánchez, que nos está mirando por allá en la ciudad espacial de Houston, Texas. Compa César Moreno, muchos saludos para toda la gente de Las Gavias.
¡Ánimo! ¡Ándele! ¡Ánimo, mi César! Ahí le van los cordiales también para ustedes. Y que Diosito me lo cuide. Para el tremendo Nino, que acaba de estar con nosotros por allá en nuestra linda comunidad de Las Gavias. Para Henry, para todos los morenos, para todos los morenos que están por allá en la Unión Americana, siempre contribuyendo con su granito de arena. Y pues a los Tobar, para los Guevara, para todos esa linda gente de mi comunidad que pues sabemos que no la están pasando fácil por allá porque los dólares cuestan y es un gran sacrificio que hacen por ellos. Y pues desde aquí pues les mandamos un saludo a través del Cowboy para la banda. Ándele. Saludos allá para Karen Gudiño, que nos mira desde Austin, Texas. Ándale, muchas gracias, Karina Gudiño, por reportarse con esos saludos allá en Austin. Amigos y amigas, todo lo que empieza acaba y bueno, esta emisión está llegando a su punto final, no sin antes despedirnos de el homenajeado de este día, de San Antonio de Padua, que el día de hoy, pues bueno, ha estado de manteles largos, ha estado de fiesta grande, fiesta patronal aquí en el Rancho La Victoria, y bueno, tenemos que despedirnos en sus dos capillas. Esta en la que nos encontramos ahorita es la más nueva, la más reciente, y le agradecemos a toda la gente que estuvo acompañándonos a lo largo y ancho de esta gran emisión, a toda la gente que es oriunda de aquí del Rancho La Victoria, les enviamos un fuerte abrazo y un agradecimiento infinito por habernos permitido entrar a sus pantallas. También tenemos un saludo para la familia Vanegas de parte de Mari Carmen Vanegas. También por allá para Karina Gudiño y gente que la acompaña por allá en la Unión Americana. Amigos nuestros, felicidades, felicidades para San Antonio de Padua. Que cooperaron para hacer posible este trabajo tan especial que se logró hacer ya, ¿verdad? Con mucho sacrificio, pero gracias a Dios ya va saliendo. Oiga, y aquí es más complicado porque, bueno, cada costal de cemento, cada granito de arena, cada grava, varilla, hay que cargarla desde Ciudad del Maíz hasta acá. Ciudad del Maíz, y a veces batallando hasta por el agua, oiga, para... Sí, batallando bastante. Para la construcción. Sí, se batalló bastante, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios y del Señor San Antonio, ¿verdad? Pues ahí va saliendo la obra. Claro que sí. Primeramente, pues gracias a todas las personas que cooperaron para hacer posible todo esto. Y a las personas que han podido venir a hacer la fiesta, ¿verdad? Porque pues sin la gente no se hace la fiesta. Era lo que le comentaba a la gente, que aquí prácticamente ya son pocas personas las que viven en la comunidad. Y casi todos los que andamos aquí es porque venimos de fuera. Con mucha fe. Con mucha fe. Todas las personas vienen venimos con mucha fe. Claro, a darle gracias al Señor San Antonio de Padua y pues a Dios nuestro Señor que nos siga permitiendo, ¿verdad? Seguir haciendo posible esta fiesta que se hace cada año. Y pues... Muchas gracias a todas las personas que pudieron acompañarnos, ¿verdad? Y pues que sigan viniendo, porque ahora como que vinieron más. Sí, más no. Personas este cada. Este año vimos más. Más. Más gente. Sí, se veía como que no iba a haber mucha, pero fueron... Más de repente se dejó venir toda la gente. Sí, sí, pues no, pues yo les mando saludos muy especiales pues a mis hijos principalmente, ¿verdad? Claro. A José Ramón, a Ricardo, a José Alberto, a mis nueras, Bianca, a mi nietecita Guiana, y a Fátima y Amalia, a José Ramón, a la Tacha, mi nieta, y también a José Alberto, Belia, Areli y Yaretza.
Y pues a mis hermanos, a Marta Elena Méndez, a Margarito, Alfredo, a la señora Lupita, que pues nos regaló el Cristo que está aquí en la capillita. Ándele, sí, ¿cómo no? De ella, de Monterrey, pues hay muchas personas que también nos cooperaron para, ¿verdad? Para el festejo. Para el festejo, sí. Sí, pues darle gracias a Dios y al Señor San Antonio. Ándele, muchas gracias, sí. A ustedes también que pues nos han invitado este 2024. Todos venimos con mucha fe a dar gracias y a seguirle pidiendo bendiciones para nuestras familias. Sobre todo mucho salud, oiga, que principalmente es la mera buena. Sí. Teniendo salud, sí. Lo demás viene por sí. Añadidura. Pues sí, así es. Que Dios lo bendiga a usted también para que siga viniendo a grabar, ¿verdad? Cuando ustedes gusten y manden, aquí vamos a estar nuevamente. Primeramente Dios. Primero Dios. Ándele pues, sí. Salud también para mis sobrinitas que están en Sonora. Ándele hasta Sonora. Sonora, mis sobrinas Eliana y Marisol, José Tomás. Sí. Pues ya mandamos los saludos. Hasta allá, en este día enviamos sí. Ese cordial saludo. A Kimberly, a Christopher, mis sobrinos. También, hasta Reynosa, Tamaulipas. Ya ve, la familia está regada por todo México. Por y la Unión partes. Americana. Claro que sí, así es la vida. Hay que buscar un mejor futuro y claro. A veces eso es lo que sí, nos obliga pues, a emigrar. Sí, así es. Sí. Muy bien. Y don Ramón, a ver, díganos usted a quién le quiere mandar los últimos saludos. A mí nomás me queda agradecerle a toda la gente que vino a acompañarnos y que el próximo año nos vuelvan a acompañar. Un saludo para toda la familia. Ándele. Muchísimas gracias y aquí nos vemos el otro año si Dios nos ayuda. Claro que sí, don Ramón. Gracias. Gracias. Gracias a usted por invitarnos. Bueno, pues vamos a pasar aquí a despedirnos de San Antonio de Padua. Que bueno, este año también estuvo por acá con nosotros. Por acá hay unos amigos que son originarios de aquí de La Victoria. Y bueno, mi compa, oiga, hasta ahorita lo vi, viejo, ¿dónde andaba? Se me andaba escondiendo. Pues ¿para qué andaba? Oye, aviéntemele saludos a toda su raza, su gente. Ah, pues, saludos para todo. Pues todo, Estados Unidos también, México y todas partes de por aquí. ¡Ándele! Que la pasen bien y este día que de San Antonio. ¿Sí va? Que se vengan el siguiente año. Que vengan a visitar aquí al rancho. Ándele, ya está viejón. Ándele. Órale, ahí están los saludos y por acá mi compa. ¡Mira nomás! La gente que anda cenando. Mira, para toda mi gente que no me puedo acabar este platito. Ciudad del Maíz y para también a mis hermanos de por allá en Estados Unidos. Ándele. Aquí andamos, qué bonito nos atienden aquí. Claro que sí, buen provecho. Sí. Y bueno, por acá mi compa Güero, ¿dónde dejó el tequila? Oiga, ande echando ya le cambiamos por un mezcalito. Ande echando mezcal, oiga, ese está delicioso. Muy bueno, me tocó probarlo, oiga, y está en su mero punto. Pues yo quiero mandarle un saludo al tío Lino, a todos los hijos de él, a pues tantos primos que hay, oiga, en los Estados Unidos, oiga. Y aparte aquí de México, ¿verdad? Que no se olviden del rancho, que vengan a visitarnos, ¿verdad? Aquí está bien bonito, aquí el clima, hombre, que se vengan a disfrutar del ambiente de aquí de nosotros. De parte del músico. Es que a mí me decían el músico, pero cuando estaba chiquilla, hace 50 años. Hace 50 años. Hace 50 años le decían sí, me decían del músico. Y sí, sí, le hacía la música o por cuenta. No, hombre, nomás de vacile. Nomás de maldoso. ¿Cómo es? Ya ve cómo son los muchachos. No, pero para mi tío Lino y toda su familia, y pues es que son mucha, mucha familia, oiga. Sí, de Estados Unidos, sí. De Houston, de Dallas, Calolo, o sea, son muchos los familiares que hay por allá. Yo digo que si,
Si se viene una tercera parte para acá, llenamos aquí el rancho, hombre. No, ya no cabemos. Ya no cabemos. Yo les digo que ya este año voy a hacer una casita por aquí. No sé dónde, pero por aquí la voy a hacer. Ey. Aquí voy a andar ya. Primeramente, bueno, Dios. Qué bueno, ya entonces, me da gusto ver que la gente quiere regresar a su tierra. Aunque aquí sea de visita, unos 2-3 días y para atrás. Hacer ruido aquí en el rancho. Exactamente, hay que hacer ruido. Usted lo acaba de decir. Aquí vamos a andar, primeramente Dios, saludos para todos y que no se olviden, y aquí andamos. ¡Ándele! ¡Ya está mi compa! Bueno, pues ahí están las palabras del buen amigo que el día de hoy estuvo por aquí presente en esta gran festividad. Y pues bueno, al igual que muchísima gente, mi compa solitario todavía anda por acá vagando el viejón. Y pues bueno, mi amigo solitario, ya estamos en la recta final, bueno, nos andamos despidiendo también. Bueno, pues fue un gusto, un placer haber trabajado nuevamente contigo en estas bonitas fiestas. Yo creo que año con año se va mejorando aquí. Muchas gracias al patrocinio tanto de tu página como de un servidor. Y yo creo que si no es por la gente que está en la Unión Americana, que quiere disfrutar de esas fiestas, aunque sea por medio de las cámaras, pero siempre al pendiente. Es un placer, mi licenciado, trabajar nuevamente y con gusto lo hacemos. Nos vemos en la próxima. Esperemos seguir trabajando de la mano y que siga disfrutando la gente de Ciudad Maíz de estos bonitos eventos por acá, en estos lugares, en estas fiestas patronales y bueno, de todo tipo de fiestas. El saludo es para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a mi caboy para la banda y de parte de su amigo servidor solitario de Ciudad Maíz. Arre. Seguimos a rienda suelta. Gracias. Ánimo. Gracias, mi amigo solitario. Hoy coincidimos por acá con todo el equipo de Rienda Suelta. Y bueno, gracias a toda la gente que nos visitó. Y nos vemos en la que sigue. Nos vemos en la que sigue, señoras y señores. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. También, pues bueno, les decía que nos íbamos a despedir en dos ocasiones de San Antonio de Padua, porque bueno, aquí en el Rancho La Victoria, aunque no hay gente, tiene dos capillas y bueno, esta está en proceso de restauración. Y pues déjenme decirles que pues sinceramente mil gracias a todos los que han puesto su granito de arena. Bueno, por aquí nos encargan el saludo también para el buen amigo Nacho de parte de Alfonso Martínez Nájera. Muchas gracias, amiga Argelia Olvera, que por ahí estuvo acompañándonos hasta la recta final de esta emisión. Ya nos vamos, señoras y señores. Mil gracias por habernos acompañado. Saluditos, amiga Irán Orozco. Que nuestro Padre Dios y San Antonio de Padua los cuide y los proteja donde quiera que anden. Nos vemos en la siguiente emisión. Me despido de ustedes con mucho gusto. Y pues bueno, mil gracias por haberme permitido entrar a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Mis amigos, y por acá nos encontramos al Junior, al buen amigo Ramón Junior. Oiga, viejón, hasta ahorita lo vimos, oiga, se dejó venir a la fiesta del rancho. Sí, claro. ¿Ya cuántos años sin andar por acá? Por ahí cerca de 20. 20 años sin andar por acá, oiga. Me imagino que vio muchas caras nuevas, también me sí. Imagino que vio gente que, pues hasta parece que no han pasado los años. Todo muy cambiado, sí. Eso. ¿Aquí estudió, oiga? ¿La escuela no? ¿Nada? No. Nomás puro campo. Pura visita. Pura visita. Ándele. Oiga, ¿quién dejó por allá en la Unión Americana? Que me les mande un saludo. Un saludo para mis hijas. A Clarisa, Ashley, Datacha, Zamarrón. Para todos los que me conocen. Que son muchos. Ándele. Por si se me olvida el nombre de alguien. Ellos saben quiénes son. Ándele, para todos, parejo. ¿Hasta qué parte de la Unión Americana se van a saludos? Todos partes. Andan de regados, la Unión Americana, sí. Andan regados allá donde quiera. Bueno, desde aquí les enviamos un cordial saludo a toda la Unión Americana. Pues muchas gracias, amigo Ramón, por haber estado presente en esta festividad. Gracias, y ojalá y lo tengamos aquí todos los años. Para que se venga y nos traiga un poquito de alegría de la Unión Americana. Oigan, y por acá de este lado también anda más familia, miren nomás quién anda por acá. Señora linda, ya nos vamos, oiga. No, sí, gracias a Dios que nos dejó, nos dio licencia de venir.
a pasar aquí el día de San Antonio. Y muchos saludos, saludos para mi hijo Jesús, para mi hijo Orlando y para todos mis nietos. Sí. Ándele, sí, para toda la nietada. Sí, para todos los nietos, para que, sí, no que están por allá. Que no, sí, se nos quede nadie. Sí, claro que sí. Bueno, sí, bueno. Mil, pero mil gracias por esos saludos, sí, y por acá. Pues yo he disfrutado mucho esta fiesta, es primera vez que participo y me gustó mucho, todo estuvo muy bonito y al mismo tiempo yo vengo de Monterrey y allá están mis hijos, mis bisnietos y mando pues saludos para ellos. Y se va con ganas de volver el año que viene. Y me voy con ganas de regresar porque ¡ándele! Me gustó mucho porque encontré mucha gente conocida de mi infancia, de mi adolescencia. Oye, ¿qué cree que hay mucha amabilidad, mucha cordialidad con toda esta bonita gente de esta región? Sí, o sea que se siente uno a gusto, se siente uno bien, claro, contento. Sí. Qué bueno, ya que se dio esa bonita impresión de aquí del Rancho La Victoria. Y Dios mediante, lo esperamos el año que viene. Primeramente Dios. Hasta el año venidero. Hasta el año que entra, si Dios quiere. Ándele. Muchas gracias a nuestra patrocinadora, que también, bueno, la vemos este año muy contenta, muy feliz. Hasta la próxima. Primeramente Dios, que nos permita. Amigos y amigas, muchas pero muchas gracias por haberme permitido ingresar hasta sus pantallas. Nos hemos despedido ya de San Antonio de Padua, nos hemos despedido de nuestros patrocinadores oficiales que nos han traído a este bello rinconcito de nuestro lindo México, Rancho La Victoria. Nos vamos muy contentos, muy agradecidos también con toda la gente de esta región que nos ha permitido también entrevistarlos y que han enviado una infinidad de saludos. También a la gente que estuvo interactuando detrás de pantallas y que estuvo enviando sus saludos para toda la gente de aquí de México. Gracias, gracias de todo corazón. Yo los quiero invitar a que se suscriban en YouTube, que le puchen manita arriba en Facebook y que compartan esta página con todos sus familiares y amigos para que este canal llegue a más y más personas. Amigos, ya nos vamos. Nos vemos en la que sigue. Esto fue Cowboy para la Banda.